muy triste, cuando menos pensé, la suerte cambió. Me rodearon toda la gente y me ayudaron, qué bueno. Que hasta el dolor de la rodilla se me quitaron del busto porque no aguanto mucho parado, pues, del dolor. Pero pues estaba vendiendo, aguanté. Y lo vendí todito, qué bueno, pero estaba muy triste porque no podía vender. Me puse a vender el lotito, no tenía que hacer, causa que no me aseguré por andar vendiendo el lote. Ahorita me jalo una oreja y no me alcanzó el lote, ya que remedio. Betty, hijo, ¿cómo estás? Igual que yo, todo pegado con Uli, todo reventrosado, remendado con palitos a los lados. Ahí. Está igual que yo, Arquisito. Está, mírame, déjame ya. Mis hijas, me encamina a bajar la Costa Baja porque yo no la puedo bajar, se me rueda, me jala el ticillo. Y no la puedo subir porque estoy muy débil, estoy muy acabado. Me dijo mi nieta, me encontró aquí mi nieta, tata. Lo estaba viendo en el teléfono, y cómo vendió y la gente se portó todo. Que van a volver ahora, van a volver, venga mañana, está bueno. Y sí, muchacho, me trajo un costal de nota a regalarlo. Y me va a dar más, me dijo. Me dio ese costal, me lo trajo un muchacho en Aguayón.